pues viene arribando en estos momentos el ejército mexicano con los perros de búsqueda para pues tratar de localizar el artefacto explosivo. La mayoría de las veces que han reportado amenazas de bomba pues han resultado falsas. Ahora fue en este centro comercial, las plazas ubicadas en el primer cuadro de la ciudad. Cabe destacar que es la segunda amenaza de bomba que se registra este día. La primera de ellas fue en un colegio y ahora en las plazas. Ya llegó Protección Civil, bomberos, elementos del ejército mexicano quienes van a ingresar a este negocio, este establecimiento, las plazas. Hasta luego. Amenaza de bomba.